mis hermosos, bienvenidos al canal Ahora Trevo. No olviden suscribirse, comentar, dar like. Bueno, pues hoy vengo con un abriendo bolsitas con Laurita. Y es un abriendo bolsitas de calcomanías. Encontré esta bolsita, esto fue en una tienda de segunda. Encontré esta bolsita así tal y como está. Y me la dieron en $2, se me hizo súper barato por $2. Porque he pagado $2 por una sola hoja y a veces hasta más. Entonces por $2 se me hizo bien, no sé cuáles vengan. Así que bueno, pues vamos a averiguar juntos. Porque son puras calcomanías. Y pues vamos a ver cuáles son. Porque veo esta muy bonita, pero no veo las demás. Y bueno, la primera es esta. Y dice Valentine Papercrafts. Y vean, son puros slots. Oh my gosh, esta está bien bonita. Es como metálica y vean, trae puros slots. No sé cómo se llaman esos en español, pero en inglés son slots. Y vean, trae pajaritos, corazones. Es como San Valentín, pero están bien bonitos. Este está precioso. Eso viene ese. ¡Ay, este está bien bonito también! Vean, este viene siendo de Sticker Doodles, de la edición limitada, trae 60. Este ya ni vi cuántos trae, ¿no dice? Ah, sí, trae 40. Este traía 40 piezas. Este trae 60 piezas. Y vean, este es como de pura comida. ¡Vean qué bonito! Está precioso este. Trae pura como comida. Son como comidas con caras. Está bien bonito. Y el siguiente es este. Y este es de puros búhos. Este dice 25 piezas. Esto sí, este trae 25 piezas. Y estos son como búhos y corazones. Wow, este está súper lindo. Y son metálicos. Este también es metálico. Vienen también estos. Y estos son corazones así como para hacer manualidades. O sea, son corazones como de foamy. Y normalmente yo siempre compro esos cuando llega la temporada así de... de Halloween o de San Valentín, depende, ¿verdad? Obviamente si es Halloween, pues te salen calabazas y así. En esta ocasión, bueno, vienen corazones. Cuando es San Valentín, compro normalmente corazones para hacer manualidades. Así que qué padre, porque vienen estos y vean, traen así como la, es como tipo calcomanía. Y trae 55 piezas, trae pequeñas, medianas y más grandes, en rosas y en blanco y en rojo. ¡Yay! Eso me va a servir mucho. Viene este, que estos son como de 3D. Y este no dice cuántos trae. Pero bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Trae 8. Y esos son este como de fútbol. Con tema de fútbol. Para algo me han de servir. Y aparte son así como de estos, este como pachoncitos así. Como de 3D. Está padre. O sea, un poquito porque estoy batallando. Vienen esos otros, y esos son de la marca de Recollections. Este trae 12 piezas y son también de esos como gorditos. Y esos son de puras pelotas así como de... puras, dice, pegantinas texturadas. Y son puras pelotas como de béisbol. O softball, no sé cómo digan ustedes. Y vienen unas de Pascua. Y estas no dice cuántas trae, pero también está sellado el paquete. Y trae un montón. Y vean, son así como de pollitos y de conejitos, de flores. Son como de Pascua todas esas. Y trae muchísimo brillo. Ok, y luego estas son así como del cine. Dice soft spoken. Y trae puras así como tipo como boletos, palomitas, estrellas, noche en el cine. Vean qué bonitas. So, estas son como con tema del cine. Y estas son así como abultaditas también. Algunas. No, de hecho creo que todas. Sí, porque traen así como bolsecito para que resalten. Estas están muy bonitas. Vienen... bueno, todavía no. Vamos a ver primero estas. Vienen estas. Que vienen siendo de American Greetings. Estas son antiguas. Estas son de la marca American Greetings. Y vean, vienen tres paquetes. O este está usado, pero bueno, vienen tres. Y son este, así de este tipo. Como de... colores muy vibrantes, caritas, eso es muy bonito. Y vienen más, a ver, vienen 1, 2, 3, 4, vienen 4 de estrellas y también son de las mismas antiguas de American Greetings. Estas están bien bonitas. Viene esta de Little Susie Sue. Estas también son antiguas y estas son de... ven, traen los ositos estos y dice Happy Day. Le faltan dos, pero bueno, todavía trae dos, entonces está muy bien. Trae esta que dice calcomanías con tema... son como con tema de Biblia. Como frases bíblicas.
dice Jesús me ama y así, cosas así. Es un librito. ¡Vean estas! Vienen dos de Barbie. Estas están bien bonitas y son originales de Mattel. Estas dice 1999 Mattel, o sea, son antiguas, 1999. Y vean, vienen casi completas, lo único que le falta es una aquí, que es que como un corazón, así, estos, los corazones estos. Vean qué bonitas están. Viene Midge, viene Kira, oh, vienen todas, viene Barbie y sus amigas, está muy bonito este. Estas están bien padres. Vienen estas de caritas también, así como esas, pero en chiquito. Vienen estas dos, también de ositos. Y vean, aquí falta este y esta, pero acá sí las trae. Y este y acá sí lo trae. Y acá, ¿es al revés? Falta este. ¡So qué padre! Estas están bien bonitas. Como que todas las que faltan en una vienen en la otra, con excepción esta que vienen en los dos. Estas están bien lindas también. Ya casi terminamos. Faltan muy poquitas. Faltan dos. Vamos a ver estos. A ver, vienen de estas, vienen otras más, de estas chiquitas. Vienen estas, que son de la bandera de Estados Unidos. Y por último vienen estas que dicen como frases. Y también son frases bíblicas. Jesús, Jesus loves you, Jesús te ama y así. Está muy bonito. Y son como transparentes, nada más así como frasecitas. Estas están perfectas, como, a mí me gusta mucho usar este tipo como para las... como para mi agenda, porque las pones y no tienen así como que... no se ve como blanco nada alrededor, es nada más lo que es la pura calcomanía. Entonces me encanta usar este tipo. Pero sí, esas ya fueron las últimas. Vinieron un montón. Y bueno, en esta ocasión... uy, ¿cuáles van a ser mis favoritas? La verdad no sé. Me encantaron las de Barbie. Me encantaron las de los osos. Ay, estas de Pascua, las de los... no sé, todas me gustaron. Me encantaron esas. Creo que en esta ocasión esas son mis favoritas. Aunque esas también están bien bonitas. Me encantaron esas también. Pero sí, creo que en esta ocasión mis favoritas son esas. Yo sé. Creo que no van a ser las favoritas de muchos, pero a mí me encantaron. Me encantaron los colores así tipo arcoíris. Creo que las puedo utilizar muchísimo. Estas y esas también. Me encantaron. Creo que son mis favoritas. Pero bueno, déjenme saber ustedes cuál fue su favorito. Las quiero mucho. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho, mis hermosos. Y hasta la próxima. Bye. Y déjenme saber cuál fue su favorito.